¿Cuál es su nombre completo? Yo soy María Enriqueta Guarneros Barrios. ¿Dónde y cuándo nació? 1936, 13 de marzo. ¿Tiene hermanos? Bueno, tengo tres, por ahorita éramos cinco, pero ya nomás tengo tres. ¿Y cómo se llamaban? Uno se llama Inés Guarneros Barrios y otra se llama Socorro Cervantes. ¿Sus padres cómo se llamaban? Carmen Barrios. Ok, ¿fue a la escuela? Pues no, yo creo que no. ¿Dónde creció? En Ixoteno, Puebla. ¿Y ahí cómo pasaba el día? Pues pobremente. ¿Qué le gustaba hacer? ¿Qué hacía? Pues nada, porque había campo, puro campo, y me iba con mi mamá a sembrar. ¿Qué sembraban? Maíz, frijol, okay. Trigo. ¿Siempre viví ahí? Sí, hasta como en el de 50 me vine, me fui a Jalapa a vivir con una madrina y tuve año y medio y luego me fue a rescatar mi hermana Inés. ¿Por qué se fue a vivir a Jalapa? Pues porque mi mamá me mandó para allá con mi madrina. Ah, ok. ¿Y aquí qué hizo? ¿O cuándo llegó? ¿Aquí? Uh-huh. Aquí, pues, estuve con mi hermana Socorro. Y luego trabajé con una artista que se llamaba Tana Lynn. Ok. ¿Y después de eso qué hizo? Pues, conocí a mi... Me fui a trabajar a unos laboratorios... Laboratorios que llamaban Farbiosa, por ahí por el español, por el sanatorio español. ¿Y ahí qué hacía? Engarbolaba, duero. Okay. ¿Después qué trabajo tuvo? Después ya conocí a tu abuelo y me casé. ¿Dónde la conocía? Ahí en Polanco. ¿La conocía en el trabajo? Bueno, ahí fui con mi hermana porque ahí trabajaba. Y ahí lo conocí a él. Ok. Ahí en Galileo. ¿Tiene hijos? Cuatro hombres. ¿Cómo se llaman? Uno se llama Adrián García Guarneros. Y otro se llama Marcos Felipe García Guarneros. Otro se llama Claudio Rubén García Guarneros. Otro se llama Carlos Felipe García Guarneros. Okay. ¿Alguna vez le hablaron sus padres acerca de Porfirio Díaz o de alguna experiencia que hayan tenido durante el porfiriato? Mi padre se murió cuando yo tenía 6 años.
Fuimos cinco, pero yo fui la más chica, la última. Y entonces, pues no. Mi mamá sí me platicaba cuando, pero cuando cuando los zapatistas. ¿Y qué le platicaba? Bueno, que las encerraban y decían que no había mujeres para que no las fueran a llevar, no se las fueran a llevar. ¿Dónde las escondían? Pues debajo de donde podían, ¿no? Ok. Entonces, ¿eso fue todo lo que le contaron? Eso es lo que me contó mi madre. Ok, muchas gracias.